Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a ver cómo puedes instalar nuevas aplicaciones en tu Samsung Smart TV. Intro y comenzamos. Lo primero que tendremos que hacer para instalar nuevas aplicaciones en nuestra Samsung TV va a ser ir al menú de inicio y al mismo pues podremos llegar pulsando el botón casa de nuestro mando a distancia. Si pulsamos el botón casa, ya veis que aquí nos aparece el menú de inicio de nuestra Samsung TV. Y ahora nos vamos a desplazar hacia la izquierda y con la ayuda del mando a distancia y nos vamos a ir al apartado de apps, ¿vale? Y aquí en apps pues vamos a entrar, vamos a hacer clic con el botón del medio y ya veis que entramos en la tienda de aplicaciones de nuestra Samsung TV. Bien, aquí ya de primeras pues nos aparece una serie de aplicaciones que nos recomiendan, también nos aparecen pues novedades de aplicaciones, aquí pues tenemos las aplicaciones que ya están descargadas en nuestra Samsung TV y ya pues más abajo pues también podremos hacer una búsqueda pues de aplicaciones pues en base por ejemplo a la temática, pues si son de vídeo, de deportes, de juegos, de estilos de vida, de información, educación, etcétera. Bien, ahora, si queremos nosotros instalar una aplicación en concreto, lo más sencillo va a ser irnos arriba e irnos a la lupa, ¿vale? Aquí tenemos la búsqueda de apps y aquí si le damos a la lupa, pues introduciremos esa aplicación que queremos descargar. Por ejemplo, nosotros queremos descargar HBO Max. Entonces, ¿cómo podemos hacerlo? Pues le damos aquí HBO, ¿vale? HBO Max, hacemos clic al medio y ahora le vamos a dar a instalar. Le damos aquí a instalar y ya comenzaría automáticamente a instalarse la aplicación. Y veis aquí ya nos sale el mensaje de HBO Max ha sido instalado. Si le damos a abrir, pues ya la aplicación estaría instalada, ¿vale? Vamos a volver a repetir el proceso por si alguien se ha quedado atrás. Y para instalar la aplicación le damos al botón casa, nos vamos al apartado de apps, entramos, ¿vale? Aquí vamos a la pantalla inicial de la tienda de aplicaciones. Y lo que vamos a hacer va a ser irnos otra vez, pues si la aplicación pues, nos aparece aquí de primeras, nos vamos simplemente aquí a la lupa y ponemos esa aplicación que queremos descargar. Por ejemplo, ahora vamos a descargar DistroTV. Pues ponemos aquí Y veis, aquí ya nos aparece pues, esta aplicación que queremos instalar, DistroTV. Le damos al medio y le damos a instalar. Ya estaría instalada y si os vais ahora para atrás, aquí en la parte de aplicaciones instaladas, ¿vale? Aplicación descargada, pues ya estarían pues esas aplicaciones que acabamos de añadir. En nuestro caso, pues DistroTV y HBO Max. Automáticamente estas aplicaciones pues nos añaden a la lista de aplicaciones del menú inicio. Si quisiéramos añadirlas aquí a esta lista es muy sencillo. Nos vamos aquí otra vez a apps, ¿vale? Es decir, si habéis salido nos vamos aquí a apps, que lo tenemos aquí, y aquí dentro de apps veis aquí en las aplicaciones descargadas vamos a seleccionar esa aplicación que queremos añadir al menú inicio y vamos a pulsar con el botón del medio del mando a distancia continuamente y ahora le vamos a dar ya aquí a añadir a página de inicio, le damos a añadir a pantalla de inicio y ahora veis que aquí pues y mismamente nos deja elegir el lugar donde lo queremos posicionar, lo vamos a poner por ejemplo por ahí y ya así pues ya estaría esa aplicación pues puesta aquí en el menú inicio de nuestro Samsung TV. Y esto es todo por hoy, espero que te hayamos servido de gran ayuda y si te ha gustado el contenido no olvides de darnos un like, suscribirte y activar la campanita. Nos vemos en un próximo vídeo. ¡Chao, chao!